Aquí andamos, íbamos a salir. Aquí estamos parados porque nos da fallo el motor del coche. Aún no sé si saldremos, veremos a ver. Veremos. Ante todo, quería primero agradecer a todos aquellos suscriptores que me habéis escrito en el vídeo anterior dándome ánimos con mi padre. Tras justo 10 días en el hospital, con el gran torrico metido allí y con su gran fuerza, tras su ictus y su marcapasos, todo ha salido de maravilla y está en plena fuerza. Así que decidimos volver a salir y nos encontramos con esto. Y cuando vimos que finalmente volvíamos a retomar las vacaciones, para colmo. Aquí andamos, íbamos a salir. Aquí estamos parados. Porque nos da fallo motor el coche. Nos ha vuelto a dar fallo motor. Pero bueno, no, he tenido suerte de la casualidad que antes de salir estamos aquí cerca de nuestro taller habitual y están echando un vistazo a ver si averiguan algo. Bueno, parece ser que es un problema el caudalímetro. Vamos a ver si podemos encontrar la pieza a tiempo ahora. Y si no, pues parece que mañana la Ford la tiene. Vamos a ver si encontramos otro sitio donde me la provean. Qué suerte, macho. Bueno, por lo menos nos ha tocado aquí antes de salir de casa con nuestro taller audiosista de confianza que siempre me atiende en los momentos de urgencia. Vamos a ver si hay suerte. Estamos aquí con la caravana en la calle. Bueno, parece que ha encontrado el fallo. Parece que da el fallo del caudalímetro. Así que, pero la Ford no tiene la pieza, pero lo han encontrado en la marca de la pieza. La marca de la pieza, por lo visto, es Bosch, creo. Y la casa Bosch la han encontrado y parece que la traen en media horita. Así que, con suerte, la cambiamos, que eso es rapidito, aquí en Audio System y nos vamos a ver si hay suerte y ya, aunque sea más tarde, podemos tirar y empezar la rutita. Aún no sé si saldremos, veremos a ver. Vamos a ver si vamos al final a poder salir esta vez. Bueno, pues no hemos podido salir, pero yo dije que hoy íbamos de camping. Sí, sí o sí. Por mi valla. Sí, voy a decir. Así que adaptándonos a las situaciones. ¿Vas tú? Bajo yo. Bueno, en camping estamos, ¿no? Anda, cuenta, ¿qué ha pasado? Bueno, ya sabéis todo lo que ha pasado, que con mi papi hemos pasado unos días malos, tuvimos que volver corriendo desde la otra punta de Portugal. Y bueno, tras 10 días, cuando ya salí del hospital y está bien y todo correcto, pues nos hemos decidido poder salir. Y cuando hemos ido a salir, pues el coche me ha dado el mismo fallo de motor que me dio cuando iba para Turiscampo, para el camping. Pero esta vez no se quitaba. Y nada, pues con la caravana hemos ido al taller, la tenemos enganchada. Gracias que tenemos ahí a Francis, de que existe. Y ahí hemos estado la mañana, el ordenador al metérselo daba un error de caudalímetro. El caudalímetro estaba mal. No conseguíamos pieza, al final la conseguí, se la ha cambiado. Y sigue dando el fallo igual. Y por lo visto, pues se la ha dado esta última hora antes de cerrar el taller, que creen que tiene una fuga de aire. Entonces, quizás por eso estoy dando el error. Así que me anulo la parte electrónica del caudalímetro y para que el coche no entre en modo avería. Y mira, yo
otra vez con la casa, no me iba a ir con toda la casa, otra vez vaciarlo todo. Así que no hemos venido aquí a un camping cerquita de casa. Qué bueno, ¿eh? Y aquí no habíamos probado nunca. Vamos a hacer una quedada aquí. Esto es lo que estaba programada, la quedada la primera vez aquí. Pasa que falló el tema. Así que aquí estamos, lo vamos a probar. Oye, y estamos con modo camping. ¿Cuántas veces no ha ido uno en camping y en dos o tres días no ha sido el camping? Pues eso es lo que yo voy a hacer. Mañana me iré al taller, mientras tanto hoy voy a estar aquí de relax. Ya, anda que no. Y veremos el partido España, ¿no? Sí, me han dicho que sacan la tele. Bueno, pues aquí estamos, en el camping de Alarín de la Torre. Montepac, ¿no? Montepac. Está muy bien porque tiene... Por allí tiene piscina. Que trata de hacer calorcillo. Aunque se estaba muy bien aquí en la sombra, hemos estado bien. Pero no hemos ido a la piscina, estábamos aquí. Hemos venido de lo de la avería, el taller, y no teníamos ganas de nada. Nos hemos tumbado ahí una sietecilla, nos hemos tomado una cervecilla, un cafelito. Y luego ha venido aquí un suscriptor, Luis. Aquí sin su esposa y genial con su niño. Y hemos estado ahí charlando y compartiendo muy buenas impresiones. El camping es esta calle que veis aquí, de izquierda a derecha, parcelas grandes, para mí son normalitas, y parcelas pequeñas son ahí, bueno, en plan las parcelas como las de las áreas normalmente. Y un módulo de servicio aquí, que la verdad que está muy bien. Pequeños, pequeñitos. Tienda, un barcito muy bueno, eso sí, con su grifito de cervecita, hacen café, etcétera. Y bueno, y poco más. Y bueno, después tiene otra calle más por allí. De bungalow, todo de bungalow. Y bueno, el precio no es caro, pero tampoco es barato para donde está, ¿eh? Bueno, ya no suelo decir precio porque según la época y la opinión de cada uno. Vamos a ir a Varecito, que dicen que echan aquí el partido de selección española, y a ver si lo vemos. Ay, enchufe de luz en cada parcela, ¿no, Ana? Y de agua. O de agua, bueno, están los servicios. Hay fregadero, lavadora. Y aquí la pista de petanca. La pista de petanca. Bueno, aquí estuvimos a punto de hacer la primera quedada, pasa que al final no se solidificó el compromiso, ¿no? Puede ser todavía, quién sabe, en un futuro. Bueno, a ver si es verdad que pone por aquí el partido de España. Y el personal es muy amable. Exacto, este fue el camping elegido en su momento para hacer nuestra quedada, pero por su infraestructura en su momento y su logística de personal, pues no pudieron atendernos. Esperamos que este año, quizás, sea de otra manera. Puesto, voy a enseñar aquí una de estas, de una entrada USB para enchufar mi antena que está aquí, todo el tubo este, eso negro que veis ahí, vale, que es una antena interior, va aquí a un multiplicador de USB que he hecho, así que vamos a sincronizar ahora con el encendido. Vamos a ver.
Al día siguiente nos levantamos tempranito a las 7 de la mañana y yo personalmente me fui con el Kuga al taller a ver si me encontraban cuál era el fallo. Parecía que era alguna fuga, pero era difícil de detectar. Habíamos visto todos los tubos y nada, no había manera de averiguar si había alguna fuga, hasta que Francis decidió pues meterle la maquinita del humo y parece que ¡eureka! No, que mete. Este se va a ir. La zapata se cae, yo creo que es que mi pie se con la bota esta. Pero es que yo lo veo. Como lo tira de frente buscando el filtro. Uno lo buscando ahí, pues. Sí, pero ahí. Aquí abajo. ¿Este? Claro. Ya el día anterior, tras cambiar el caudalímetro, se dieron cuenta que habría alguna fuga en algún tubo. Estuvieron pues chequeando todos los tubos, con la mano pasándola, mirando si había alguna rajita, alguna cosita, y no había manera. Es que justo la raja estaba en un sitio poco visible y poco detectable, pero que la máquina de humo ida dio el chivato. Era bueno, ¿eh? No, pero por dentro a lo mejor era menos. Sí, por dentro era menos. Era menos, es que salía muy fino. Es la misma vez. Porque estaban los pelos, no se había ido bien por los pelos. Por dentro realmente, claro, porque estos dos manguitos reforzados. Bueno, sí, hostia, pues sí. Hostia. Sí, pero que estaban los pelos que no se había ido bien, por eso nosotros. Oh yeah, no me lo puedo creer. Sí, señor, por fin. Hostia. Perdón. 2 días de taller. Hoy otra vez hasta casi cerrando el taller ya. Le han dedicado tiempo a Audio System, Francis, Dani. Genial, chapó. Qué dedicación. Coche arreglado. Caudalímetro. Primero el fallo, sigue dando el fallo. Total, al final tuvo intercooler. Con la máquina del humo se ha sacado la fisura, gran fisura que tenía. Y sí, por fin. Por fin comenzamos la ruta, sí. Vamos a poder comenzar la ruta, por fin. No me lo puedo creer. Yo ya estaba haciendo mis planes para quedarme por aquí cerquita en un camping de Málaga todas las vacaciones y listo. Pero lo hemos logrado. Uf, qué bien, qué. ¿Cómo va el coche ahora? Se nota, wow. Con su fuerza original, genial. No me lo puedo creer. Voy a por la caravana, engancho y nos vamos para el norte. No me lo puedo creer, pero es cierto, nos vamos. ¡Nos vamos! Ahora sí. Uf. Bueno, siento no haber enseñado el camping quizá mucho. Pero bueno, tenéis una buena idea. Cerquita que he estado aquí, está muy bien. Ya nos vamos. En el momento de la salida el calor era insoportable, pero teníamos unas ganas de ruta que no podíamos ni esperar. Bueno, un alto del camino porque los neumáticos están a 45 grados, hace 38 grados ahora mismo y el asfalto está muy calentito, así que está ahí todo el rato picándome de que, bueno, han cogido además así 0,6 puntos de bares más, porque está el asfalto bastante calentito. Son ya las 4 de la tarde y camino a Sevilla, podéis imaginar. Así que vamos a aprovechar, vamos a comer aquí en la caravana. Mira, me ha gustado, ¿eh? Mira, buen sitio para parar, mira. ¿Eh? Está bien, ¿eh? Sombrita, el arbolito. Esto es una gasolina aquí al lado de Estepa, frente a Estepa. Camino a Sevilla, de Málaga a Sevilla. Me gusta, muchas sombritas, teniendo en cuenta el calorazo que hace ahora. Aquí estamos, señores. Gratis.
Se ven cuando gusta, ¿eh? Y por aquí un caravanero, mira, mira. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, no lo hemos encontrado aquí, lo más dice que es suscriptor. Sí, así que genial, ¿eh? Con caravana, ¿eh? Aquí estamos remolcando la autocaravana. ¿What's your name? Elina. Elina. Look. Ya veis la experiencia que se vive en esta área. No se vive en un sitio, ¿eh? Ningún sitio, ¿eh? Increíble, vaya. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si os ha gustado, dadle un like y no olvides suscribirte.